En el Teatro Municipal de Ancudo, la abogada Orieta Yauca explicó los alcances de las dos querellas criminales que presentó para determinar eventuales responsabilidades en el vertimiento de salmones muertos al mar, en el caso que se verificara asociado eventualmente al incremento de la marea roja o bien contaminación de las aguas de las costas de Chiloé. La abogada acogió la invitación formulada por el movimiento Defendamos Chiloé para socializar ambas querellas con los habitantes de esta provincia. Poder informar de primera fuente, cierto, personalmente a todas las personas que se han sumado a esta querella y que tienen interés en sumarse, que ellos sepan primeramente y tomen una decisión informada, que sepan de qué se trata, contra quién es, por qué delito es, explicar el delito, explicar de cómo se configura el delito, de cómo se comete el delito, cuál es la prueba inicial. También que ellos se enteren, digamos, cómo opera nuestro sistema, cómo se vulneraron las normas. Y la idea es que después de eso ellos decidan si se suman a las querellas o no, que buscan primero que nada que se hagan estudios serios, porque es un derecho, digamos, de todo ciudadano saber la verdad. Y hoy día nosotros no creemos en nuestro sistema, por lo tanto la única forma de que se hagan esos estudios es presionando y buscando que intervengan expertos que puedan ser controlados también, que se puedan hacer metapericia o contrapericia de lo que se está informando por expertos y se determine qué ocurrió aquí y si hubo delito, se determine quiénes son los responsables y se les sancione penalmente. Detallando cada una de las variables presentadas en la querella, la abogada también se refirió a hechos puntuales que contemplan la fundamentación de esta acción, tanto a través del soporte de pruebas como así también de las proyecciones que se realizan a nivel internacional, toda vez la falta de protocolo que también se habría cumplido en este mismo proceso. Hay videos, hay testigos y hay fotografías de cómo se hizo el vertimiento y de lo irregular que fue. Hay videos, fotografías y testimonio de los químicos que se le implementó a esa mortandad y lo cual estaba prohibido. Por lo tanto, el vertimiento tenemos prácticamente acreditado que fue ilegal. ¿Consultas internacionales se realizaron en ese sentido? De parte de los gobiernos, del gobierno, sí, pero 3 días después que ya se habían autorizado, debiéndose haber hecho antes. En la misma jornada también la profesional se refirió a la acción que busca anular la ley de pesca. Esto a partir de la experiencia dijo que fuera denunciada por Chiloé en el momento de los pescadores artesanales, lo cual sugiere un vicio por nulidad de derecho público a partir del comportamiento de políticos en la tramitación de la denominada ley Longueira. Nosotros comenzamos a ver cuál es el principal problema y cuál es el origen, y la verdad es que las personas no se equivocan, el origen está en esa ley, que es muy permisiva, favorece todo este tipo de desarrollo, una actividad económica que lo que es asesina respecto al medio ambiente, y existen vías para anularla, pues es una acción de nulidad de derecho público que la puede ejercer una persona como muchas, pero por la lección que nos dio Chiloé, nosotros la preparamos y es un regalo que le tenemos a Chiloé, que queremos que ellos anulen la ley de pesca. Una vez que los poderes estén listos, nosotros la redactamos, se nos dicen en 15 días está interpuesta la demanda. El vicio justamente de esa ley es que han aparecido financiamientos irregulares, como le llaman, respecto de quienes votaron esta ley. Por lo tanto, el origen de esta ley está viciado y es un vicio de carácter público, de nulidad de derecho público. Por lo tanto, hemos tomado conocimiento ahora existe la prueba para probar el vicio en el cual se va a fundamentar la acción de nulidad de derecho público y esa es la fuente. Tiene relación con el comportamiento de los políticos, sí. En cuanto a las querellas por el caso de vertimiento de salmones, indicó la profesional que en ambos casos las acciones judiciales fueron declaradas admisibles y que están en proceso de pesquisa de medios de prueba, lo que es fundamental para los creyentes que buscan demostrar que existe responsabilidades penales en el vertimiento de salmones muertos al mar.